Santiago Potes tenía 3 años cuando emigró de Colombia a Estados Unidos. En el país ajeno, la incertidumbre acechaba el futuro, que forjó con dedicación y con su deseo de aprender. El camino hacia la excelencia académica y humanista le está permitiendo cumplir sus objetivos, por lo que aboga que la educación sea un derecho y no un privilegio. Todo niño, todo estudiante debe tener, sin darle importancia a la plata que ganen o no los padres de ese niño. Entonces yo creo que sí, la educación ha sido lo más importante y influenciar en mi vida. El alumno de la Universidad de Columbia en Nueva York ha sido asistente de investigación en filosofía, neurociencia y física, entre otras disciplinas. Su talento y liderazgo lo hicieron merecedor de la beca Rhodes, que elige a los mejores estudiantes de todo el mundo. Según nos dijo, podrá tener esta oportunidad gracias a que la Corte Suprema mantuvo el programa de DACA. No hubiera podido salir del país sin riesgar un tipo de autodeportación. El estudiante de origen colombiano es políglota, activista y un virtuoso en el violín. Nos habló de una de sus grandes inspiraciones musicales. La violinista japonesa ya se llama Akiko Suanai y siempre me ha inspirado. Potes se mantiene a la expectativa Solo ante la decisión que tome la música administración Biden-Harris respecto al programa DACA. Y gracias a la beca Rhodes, está preparándose para dar su próximo paso, un posgrado en la Universidad de Oxford. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.